hermano, bienvenido a un nuevo tiempo. Juntos podamos exaltar el nombre de nuestro Señor. Espero que haya estado disfrutando sus vacaciones también. Que obviamente esté disfrutando de la creación del Padre y todo aquello. Si estás viendo esto hoy día, yo te invito a disponer tu corazón. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te alabamos. Estamos aquí con el único anhelo de honrar tu nombre, de levantar tu nombre, de cantarte alabanza, Señor, de seguir creciendo como iglesia, como tu cuerpo, que tu palabra siga llegando lo más profundo a nuestro corazón y que tu imagen pueda seguir siendo calcada en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, también a todos los que están viendo esto, Señor, para que también tu presencia y tu Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, pueda tocar cada pensamiento, cada manera de pensar y poder conocerte más, Señor, en este tiempo. Muchas gracias, bendecimos tu nombre, te honramos, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado hermano. Disponga su corazón, disponga su cántico ahí en donde esté escuchando este tiempo y vamos juntos a levantar un altar. Nos puede separar de su inmenso amor. Hemos visto solo un destello, hemos escuchado un susurro, es afecto y pasión. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir. De tal manera el Padre nos amó. El Hijo por dos murió, nos derrama su amor eterno y nos recibe como sus hijos. Su amor nos busca, su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, salvaje y nos despierta a vivir. Así es su amor. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, salvaje y nos despierta a vivir. Es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir. Gracias, Señor, te bendecimos, bendecimos tu nombre. Solo respondemos a tu gran amor. Respondemos a ese amor incondicional. Te amamos, yeah. Tu amor es ancho, es profundo y nos cubre. Tu amor es fuerte, es feroz, es furioso.
poderoso. Su amor es dulce, es alma que nos despierta a vivir. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir. Tú nos despiertas a vivir. Oh, oh, oh. Tú nos despiertas a vivir. Nos despiertas a vivir. Así es, Señor. Oh, gracias. Tú nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable, Jesús. Oh, aleluya. Como él, oh, gran yo soy.
Vamos a declarar una vez más: tú eres el Dios que adoramos. Tú eres el Dios que adoramos. Jesús, oh, gracias, Señor. Si puede dar un fuerte aplauso ahí en su casa, aquí lo damos. Gracias, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios que nos ha acercado. Lo grandioso de toda esta relación o del nuevo pacto, declarábamos al principio que Él nos trajo de tinieblas donde estábamos sumergidos a su luz admirable. Y lo grandioso de este pacto es que podemos acercarnos confiadamente delante de su trono. Podemos hablar con Él. Él se revelará a nosotros, a cada uno. ¿Estás mirando? Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere hablar, que lo escuches, que abras tu corazón a sus palabras y no sea una relación de distancia, porque, amado mío, pasaron muchos años donde Dios buscó esta conexión cercana y directa con nosotros. Y a través de Jesucristo, Él pudo abrir ese camino y nosotros podemos acercarnos a Él. Así que ese es el nuevo pacto donde nosotros podemos acercarnos a Dios. Ya no hay más intermediarios, sino que cada uno de nosotros podemos acercarnos a su trono, a su presencia. Y lo más grandioso de esto es que no tan solo podemos acercarnos, sino que Él ha derramado de su Espíritu sobre cada persona que ha confesado que Jesús es el Señor. Él ha derramado de su Espíritu para traer una adopción sobre nosotros. Y podemos decir, Abba, Papito, podemos decirle Padre. Ya no es Dios solamente, ya no es el Rey o solamente que está en el trono, y declaramos muchas veces palabras que muchas veces nos condicionan a un distanciamiento con Él. Pero Él dice todo. El que es por su Espíritu declara Abba, Padre. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y decirle, Papá, Papá. ¿Le has dicho Papá a Dios estos últimos días? Él es... Su amor es incondicional y se derrama sobre todos nosotros. Cantábamos recién. Él es el Dios que adoramos. Pero también es Padre de todos. Tómate un momento y dile, Papá, gracias, gracias, Señor. Gracias, Papá. Apapáchame en este tiempo. Yo oro, Papá, para que todo lo que las tinieblas hayan querido decir esta semana, que hayan querido que mis hermanos hayan dudado de tu paternidad o de su identidad, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu amor es incondicional. Tu amor de padre es para siempre. Quizás los papás me pueden entender, o los papás te pueden entender mejor, de que el amor de un padre es para siempre. Es incondicional. Por eso yo restablezco y oro para restablecer toda lejanía que se haya producido esta semana y que podamos volver a declarar, Papá, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre. Abba, Abba, Padre.
Queremos escuchar tu corazón. Queremos escuchar tu voz, Señor. Sumergimos otra vez en esta identidad que no podemos olvidar en este tiempo. Yo soy tu hijo. Puedes declararlo, amado mío, ahí donde estás. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo. Soy hijo de Dios. Y toda orfandad que quiso venir en esta semana, declaramos que se va. Tu Espíritu nos hace clamar, Abba Padre. Tu Espíritu nos hace declarar, Abba Padre. No como algo que nos preparamos para decir, sino como la espontaneidad del momento nos hace decir, Abba, Papá, ayúdanos. Tú eres Papá todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando nos portamos bien y cuando fallamos, tú eres nuestro papá. Oh, Abba, Abba. Cantamos y declaramos Abba. Abba, Padre. Oh, 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 oh. Tú eres Abba, Padre. Oh, 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 oh. Eres Abba, Padre. Oh, conmigo, tú eres, yeah. Oh, 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 oh. Eres Abba, Padre, oh, 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 oh. Lo cantamos hoy, oh, 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 oh. Eres Abba, Padre, canción que te liberará de todo alejamiento de él. Oh Señor, acércanos, nos acercamos confiadamente a tu trono de la gracia. Así es, Señor, aleluya, aleluya, Jesús. Abba, Padre, oh, 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 oh. Una última vez. Oh, 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 oh. Eres Abba, Padre, oh, 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 está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan
tan amado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Otra vez tu corazón, escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre, soy atraído otra vez por tu sangre, me siento tan amado por ti. En tu corazón decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Amor verdadero, oh, 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 oh. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar, mi alma, tu amor nunca falla. Siempre me abrazas, ama. Tu amor nunca falla. Siempre me abrazas, ama. Tu amor nunca falla. Abrazas, nos abrazas todo el tiempo, nos anhelas cerca, oh, oh, oh.
como David, que no dudó ningún momento cuando se estaba enfrentando a Goliat de que tú eras el Señor. Y de quién se cree Goliat para maldecir el pueblo de Dios. Nosotros queremos tener esa misma convicción, Espíritu Santo. Las tinieblas no van a poder contra los hijos. No tan solo somos el pueblo, en este nuevo pacto somos tus hijos, somos tu familia. Tener esa convicción de que tu amor de padre nunca, nunca deja de ser. Oh, tú nos amas todo el tiempo. Nos anhelas todo el tiempo, Jesús. Te amamos, es tan bello. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. Es tan bello. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. Así es. Y es tan bello saber que soy hijo y que tenemos. Y ese lugar nada lo reemplazará. No hay nada. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 oh. Me amaste primero. Así es, Señor. Adorar, mi respuesta es adorar y amar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas y seguros en ti. Estamos seguros en tu amor. Sí, Señor. Estamos seguros en tu amor. Nos envuelves con tu amor, Señor. En un mundo donde las acciones de amor son cada vez menos genuinas, tú nos envuelves con un amor genuino, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tu amor tan limpio, tan puro, que no espera nada a cambio, sino que fue derramado por todos nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Puede decirle ahí con sus palabras: te amo, Señor. Te amo, papá. Te amo.
Amo incluso la corrección, aunque no me gusta. Te amo también por eso, porque buscas lo mejor de mí. Te amo por tus caricias y tus palabras. Te amo porque nunca me abandonaste, papá, y nunca me abandonarás. Te amo porque me amaste primero. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Amén, amén, hermanos. Hermoso poder bendecir a nuestro Señor y tener una respuesta mientras cantábamos, ¿cierto? Diego nos hablaba, nos guiaba a través de la alabanza a los chiquillos y nos invitaba, ¿cierto? A cuál es nuestra respuesta al entender, ¿cierto? El amor, el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Cómo Dios nos ama, cómo Dios entregó a su Hijo, ¿cierto? Y cómo Jesús da su vida por amor a nosotros, tomando Él la iniciativa de hacerlo. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Cantábamos, ¿cierto? La adoración, la obediencia, la entrega, ¿cierto? Que tenemos para con nuestro Señor en agradecimiento, en rendición, al ver el cuán grande amor ha tenido Dios con nosotros. Así que en este tiempo de alabanza que hemos tenido, hermano, que hayas podido entregar esta adoración de hijo, ¿cierto? Porque un hijo conoce al padre, un hijo sabe quién es su papá, lo conoce y puede adorarle por lo que ha conocido, por lo que ha experimentado. Y nosotros, como hijos de él, ¿cierto?, podemos entregar la mejor adoración porque lo conocemos, porque hemos visto su fidelidad, hemos visto su amor, hemos visto su entrega por nosotros, hemos sido testigos, objetos de su amor. Así que te bendigo, hermano, ahí en tu casa o donde estés, a lo mejor viendo este tiempo de culto, esta transmisión, yo te bendigo, bendigo a todos aquellos quienes nos están viendo y que puedan disfrutar de este tiempo, puedan estar disfrutando, ¿cierto?, de lo que el Señor ha estado haciendo en medio de nosotros y de lo que va a seguir haciendo. Así que te bendigo, hermano, te bendigo, familia y quienes puedan estar viendo esta transmisión. Los voy a invitar a los chiquillos, pueden tomar asiento, nomás pasen con confianza nomás, chiquillos. Amén, hermanos. Como dice una hermana, hace tiempo no me tocaba estar delante de las cámaras. Yo no estoy hecho, la hermana va a saber quién es y alguna a lo mejor se van a reír en la casa. Yo no estoy hecho para estar delante de las cámaras, de las luces, yo estoy para estar detrás ahí apoyando. Así que un saludo ahí a la hermana que se siente identificada con esa frase. Amén. Hermanos, quiero, antes de comenzar la palabra, recordarles e invitarlos, ¿cierto? Al próximo domingo, 27 de febrero, vamos a tener nuestro tiempo de las canastas de amor. Amén. Así que yo quiero invitarlo a que pueda ser parte de esto, a que pueda apartar, ¿cierto?, su dinero, o en realidad lo que usted aparta semanalmente, mensualmente, ¿cierto?, para las canastas, y sea parte de esto. Seamos parte de esto, de este tiempo de bendecir a nuestros hermanos, de bendecir a quienes forman parte de esta casa, de la familia, que a lo mejor están pasando alguna necesidad o necesitan de este recurso, ¿cierto? Así que invitado familia, invitado casa a ser parte de este tiempo, ¿ya? El próximo domingo, ahí durante la semana también, vamos a estar recordando esto por medio de las redes sociales, así que también esté atento a eso y también a los discipulados, su WhatsApp, aunque estamos de vacaciones, ¿cierto? Aunque estamos en verano, los WhatsApp siguen activos, seguimos siendo familia, seguimos siendo casa, ¿cierto? Y por eso los WhatsApp ahí siga en contacto con su discipulado. Amén. Así que invitado, hermano, a ser parte de este tiempo de las canastas de amor. Amén. Amén. ¿Atrás? Ah, oh,
me dejaron sordo aquí, los chiquillos están con ese gozo que quieren ser parte de las canastas de amor, todos atrás. Amén, hermanos. Cuando el Señor nos comienza a hablar, ¿cierto? A principio de año nos habla de que este año es el año del acuerdo, ¿cierto? Nos sorprendimos, algunos sentíamos, decíamos, ah, sí, tiene mucho sentido lo que el pastor nos compartía ahí en Batuco, para los que pudieron estar, para los que no pudieron estar y esperaban ver la transmisión. Aprovechamos aquí de pedirle perdón. Como equipo multimedia le pedimos perdón porque tuvimos ahí unos problemas técnicos, unos conflictos ahí de botones, uno se equivoca entre uno y otro botón y no pudimos realizar la grabación del culto. Pero son detalles, ahí queda la anécdota de los chascarros. Así que le pedimos perdón, hermanos, a los que no pudieron estar y estaban esperando así, ¿cuándo van a subir el culto? Y todavía están esperando a lo mejor algunos hermanos. Hermanos, no vamos a poder subir el culto de allá del paseo en Batuca. Así que esperamos que este culto ahora sí lo pueda estar viendo. Ya, que este culto sí lo pueda estar viendo. Así que, pero el Señor nos hablaba, ¿cierto?, de este nuevo año, de este año del acuerdo, de este año de buscar en su palabra, ¿cierto?, y de buscar alinearnos, ajustarnos a los diseños de Dios, a los diseños del Padre como casa, a los diseños del Padre para cada uno de nosotros, los propósitos que Dios tiene con cada uno de ustedes y de quienes estamos aquí, ¿cierto? Es buscar en este año poder alinearnos a aquello. Y suena hermoso, yo creo, cuando escuchamos al pastor ahí mencionar o vimos las letras, ¿cierto?, de que estaban ahí puestas, el año del acuerdo, ¿cierto? Todos nos animábamos porque ¿quién no quiere estar de acuerdo con Dios? No sé si habrá alguien en la casa que no quiera estar de acuerdo con Dios. No lo sé. Espero que no. ¿Ya? Pero todos queremos estar de acuerdo con Dios. Queremos estar alineados con su voluntad y buscamos hacer eso. Creo que buscamos hacer eso. Buscamos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando Dios nos habla sobre esto a principio de año, ¿cierto? Yo creo que muchos los vimos desafiados, muchos a lo mejor pensamos y dijimos, oh sí, en esto es lo que tengo que hacer ajuste en mi vida, esto es lo que el Señor a lo mejor me venía hablando y esto viene a confirmar o viene a darte un empujoncito, ¿cierto?, para avanzar en eso que Dios te había estado hablando. Entonces, todos quedamos animados, pero muchas veces el estar de acuerdo con Dios suena bonito, lo queremos, pero muchas veces no es tan sencillo o no es tan fácil. Yo quiero que leamos un relato que es bien conocido, ¿ya? Sobre todo los niños que están ahí en la casa, están viendo este tiempo también. Va a ser un relato conocidísimo para ellos. Tiene que ver con un pez, ¿ya? No es Nemo, no se preocupen, no vamos a hablar de Nemo ni de tiburoncín. Tiene que ver, ¿cierto?, el relato, yo creo que ya todos se imaginan. El relato tiene que ver ahí la historia de Jonás. Conocemos la historia de Jonás, ¿cierto? Conocemos, podríamos decir, a lo mejor la mayoría debe conocer la historia de Jonás sin todos los detalles, pero conocemos el general de lo que le pasó, de lo que experimentó Jonás y de lo que nos cuentan los relatos, el relato en el libro de Jonás. Así que vamos a leer Jonás, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. ¿Ya? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Amén. El relato continúa, ¿cierto? Pero quiero que nos podamos enfocar en estos 17 versículos del capítulo 1. Jonás, ¿cierto?, recibe una instrucción, recibe una palabra de Dios de ir a predicar a Nínive. Yo el relato lo separé en varios puntos. 1, 2, 3, 6 puntos. Lo separé en 6 puntos. Tomando lo siguiente: cuando Dios nos da una instrucción, cuando Dios nos habla, y cómo nosotros queremos buscar hacer la voluntad de Dios, o queremos buscar, tomando la palabra, estar de acuerdo con Dios. Pero hay momentos en los cuales nos podemos encontrar en este proceso de ir queriendo alcanzar el acuerdo con Dios o de hacer los ajustes necesarios, o por el querer estar en la voluntad de Dios, podemos encontrarnos en diferentes momentos. El primer momento, ¿cierto?, es cuando recibimos la palabra, cuando recibimos una instrucción. Cuando hablo de una palabra, no quiere decir solamente que Dios te dé una instrucción, tal como lo hizo con Jonás. Aquí, ¿cierto?, que lo mandó a hacer algo específico, tenía que ir a predicar. Sino tiene que ver con, a lo mejor, tú estás leyendo la Biblia y hay una palabra que te confronta y te hace ver que estás mal en algo o que algo debes mejorar, etc. Así que una palabra puede ser de eso, de esa manera, o puede ser también Dios diciéndote claramente: oye, haz esto, ¿ya? Y esa es la primera, el primer punto donde comenzamos, ¿cierto? En la búsqueda de estar de acuerdo con Dios, en donde recibimos la palabra y buscamos o decidimos qué hacemos. Recibimos la palabra y decidimos: ¿voy hacia esa palabra o no voy hacia esa palabra? El relato nos cuenta, y como sabemos, Jonás no quiso ir a Nínive. No quería y después no quiso ir a Nínive. ¿Por qué?
El relato no nos especifica, ¿cierto?, el motivo por el cual Jonás no quiso ir, pero hay otro relato, hay otros versículos, otros textos, y por la historia de Nínive, ¿cierto?, conocemos cómo esta nación no era muy buena. Por algo, también se nos menciona que la maldad de Nínive había crecido, ¿cierto?, y Dios los iba a destruir. ¿Ya? ¿Un spoiler? No, no le hago spoiler de lo que pasó con Nínive. Después se lo digo. Entonces, Nínive no era un lugar agradable. No es como si Dios le hubiese dicho a Jonás: oye, Jonás, anda a predicar al Caribe. ¿Ya? Jonás saca su traje de baño y se va directo al Caribe, ¿cierto? No, no era ese lugar. No era un lugar agradable para ir. Y además, seguramente Jonás tenía algo en su corazón, porque de niño a lo mejor había escuchado de los mayores cómo eran las personas de Nínive. Sabía de lo que hacían, de cómo eran en las batallas. Las personas de Nínive iban y destruían todo, se llevaban, mataban a todas las personas en las batallas, ¿cierto?, con tal de tener riquezas. Entonces no era un lugar agradable o donde tú quisieras ir a hacer algo. Y además, seguramente, como les decía, podía haber algo en su corazón. Y Jonás no quería, porque él después lo dice, él sabía de que si el pueblo de Nínive se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Y Jonás, entre comillas, podríamos decir que quería que este pueblo desapareciera. Quería que lo que Dios iba a hacer se cumpliera y desapareciera el pueblo de Nínive. Entonces, a veces, cuando recibimos una palabra, cuando Dios nos habla, ¿cierto?, nos vemos enfrentados a momentos como los que vivió Jonás, donde nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros sueños o lo que estamos realizando, en lo que estamos inmersos, muchas veces puede ser contrario a lo que Dios nos está diciendo. Dios le estaba diciendo que tuviese misericordia de las personas de Nínive, pero Jonás no quería tener misericordia de las personas de Nínive. Y tal vez Dios te está dando una instrucción de hacer algo, de dejar algo o de tomar algo. No sé lo que Dios puede haber estado hablándote, pero muchas veces eso se ve, es opuesto a lo que nosotros podemos estar experimentando o lo que tenemos planificado hacer. Y es ahí donde comienza la primera lucha de cómo lo hago o qué hago. Jonás decidió, ¿cierto?, en base a sus emociones, en base a su criterio, tal vez, a lo mejor su criterio decía: no, los de Nínive realmente necesitan, así va a ser una ayuda, nos va a ir mejor. Si los de Nínive desaparecen, podría ser su criterio. Y en base a eso decide, ¿cierto?, ir a alejarse de eso, irse a un lugar opuesto a donde Dios lo había mandado. Y ahí se va a Jope, ¿cierto? Se va a Jope, que era una ciudad que tenía un puerto. Y eso es como el segundo punto donde Jonás ya, entre comillas, había decidido, ¿cierto?, alejarse de Dios. Podemos entrar en más detalle o profundizar en cómo se le ocurre a Jonás huir de la presencia de Dios, ¿cierto? Pero no, eso es para otra predicación. Después el pastor ahí profundizará en eso. O Shechina ahí se la dejó dando bote. Pero Jonás llega a Jope determinado: no, yo no quiero ir a Nínive, sino quiero ir ya a hacer mi voluntad e ir hacia Tarsis. ¿Qué pasa aquí? Cuando llega a Jope, dice el versículo 3, cuando llega a Jope, dice que encuentra una nave que iba a Tarsis. No sé si todos los días saldrían naves a Tarsis. No sé si sería común que la gente fuera ya a Tarsis. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a dudar? Cuando uno empieza a tratar de decir: no, si en realidad como estoy, no está tan mal. No estoy tan mal, lo que estoy haciendo está bien. Y a lo mejor busca justificarse. ¿Qué pasa?
comienza a nuestro alrededor a gestarse algo que va a facilitar muchas veces el que nos apartemos de Dios, el que hagamos lo contrario. Jonás llega a Jope pensando ir a Tarsis, y justo había una nave que iba a Tarsis. Llega ahí, invierte dinero porque nos le regalaron el pasaje, dice que él paga su pasaje, ¿cierto? Y se va junto a otras personas que iban a Tarsis. Y a veces pasa eso, nosotros estamos con Dios buscando de Él, recibimos una palabra que nos confronta, pero donde empieza nuestra carne también ahí a manifestarse y a dudar, ¿qué hacer? ¿Qué hago? ¿Tomo lo que me está diciendo? ¿Tomo la dirección, el consejo que me están dando mis líderes? ¿Tomo lo que me dice la palabra o sigo haciendo mi voluntad? Y cuando uno empieza a dudar, como le digo, comienza a estar en este segundo lugar, en Jope, el lugar donde ya se determina un poco hacia dónde vas a ir. Se determina ya ahí, ya si vas a ir a alejarte de la voluntad de Dios, o todavía estás a tiempo de tomar ahí la decisión de ir a hacer la voluntad a Nínive. Y cuando uno está ahí, ten por seguro que a tu alrededor se va a comenzar a mover algo, como indicándote así, llamando, ven para acá, ven para acá. Mira, se te va a dar todo fácil. Hay una nave, así que va directo hacia donde hay. Y además te va a encontrar con personas que a lo mejor van a justificar lo que tú estás, tu decisión. No, si tú estás bien en eso, no los tomes en cuenta. No, mira, a mí me pasó y yo hice esto. Y a lo mejor van a empezar a, de alguna manera, a tratar de impulsarte hacia la barca, hacia el barco a Tarsis. Y este es el segundo lugar donde muchas veces nos vemos enfrentados, donde tú a lo mejor puedes estar el día de hoy. Con los puntos que voy mencionando, quiero que tú puedas a lo mejor identificar dónde estás. Ya, dónde estás. A lo mejor Dios te ha estado hablando, te habló algo a principio de año y dijiste, sí, esto es. Pero todavía estás ahí en la duda, todavía a lo mejor vas camino a Jope a tomar la barcaza, o camino ahí a Jope a ir hacia Nínive. Entonces, este es el segundo lugar donde podemos encontrarnos cuando recibimos una palabra, una instrucción de parte de Dios. ¿Qué pasa? Como sabemos y como leímos recién, Jonás se embarca, ¿cierto? Jonás se sube a la nave, al barco, ¿cierto? Y en medio del navegar, ¿cierto? Comienza una tormenta. ¿Qué coincidencia? Una tormenta. No es coincidencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando uno toma decisiones que no son correctas, y comenzamos a experimentar, a vivir en una tormenta o a experimentar tempestades en nuestra vida. Pero muchas veces las tempestades no es un castigo ya de Dios así, por desobediente, Jonás, toma, y le mandó una tormenta. No. La tormenta es otra oportunidad que Dios te está dando para volver. ¿Ya? ¿Qué provocó esta tormenta? Que la nave no siguiera navegando, que no siguiera hacia lo errado que estaba, sino que Jonás pudiera ahí caer en cuenta, darse cuenta de lo que estaba, pudiera darse cuenta de la situación en la que se encontraba y de que tal vez no estaba haciendo lo correcto. Entonces la tormenta, hermano, si tú estás viviendo una dificultad o si tú estás pasando y entiendes que lo que estás experimentando a lo mejor es consecuencia de malas decisiones que tomaste hace mucho tiempo o tal vez hace poco tiempo, pero la tormenta no lo veas como que es un castigo o un juicio de Dios, sino que velo también como un momento donde Dios está buscando y te sigue llamando, te sigue hablando. Tal vez no te está repitiendo la misma palabra porque está buscando otra forma de llamar tu atención, y es necesario que se genere una tormenta a tu alrededor para que te des cuenta en lo que estás o lo que estamos experimentando. Algo que llama la atención es que Jonás, en medio de la tormenta, estaban todos preocupados, no sé, me imagino corriendo de un lado para otro, corriendo así tratando de ajustar las velas como uno ve en las películas, ¿cierto? En los barcos cuando comienza a haber tormenta,
Me imagino a todos corriendo así, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Y Jonás qué hacía? Dormía. ¿Quién puede dormir en una tormenta? Aparte de Jesús. No sé, con el movimiento. Bueno, algunos son buenos para dormir y cuesta que se despierte. Como dice ahí, ¿cómo se puede dormir tan profundo, tan luego? Y profundo más encima. Pero, ¿a qué voy? A que Jonás, a pesar de estar haciendo lo malo ante Dios, él seguía tranquilo de alguna manera. Seguía tranquilo y seguía durmiendo, seguía a lo mejor adormecido en su situación. No sé, para mí dormir es donde uno está cómodo, donde uno se siente seguro, y cuando uno duerme está tranquilo y puede busca descansar. Entonces me imagino que si Jonás estaba aún en medio de la tormenta, estaba durmiendo, era porque seguramente se había acomodado a eso, se había acomodado a la condición en la que estaba, de apartarse, de hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos ahí cómo muchas veces nos podemos encontrar aún en medio de la tormenta sin darnos cuenta que estamos en medio de una tormenta. Aún estando siendo azotados ya por la tormenta, dice que los tripulantes o las personas hacían lo que podían, clamaban a sus dioses buscando que se solucionara el problema, ¿cierto? Buscando algo que hacer, pero Jonás estaba acomodado. Y tal vez podemos nosotros mismos llevar tanto tiempo en una decisión errada, poder llevar harto tiempo no alejándonos de hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Y habernos acomodado aquello y pensar que estamos bien y disfrutar en lo que estamos, pero no nos damos cuenta de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Así que también podamos, tal vez necesitamos, y que tal vez esta palabra implique este, como hicieron el resto de los tripulantes, ¿cierto? Venga a despertarnos, venga a despertar ahí de lo que estamos adormecidos y a darnos cuenta de que en realidad estamos inmersos en medio de una tormenta y necesitamos salir de aquello, necesitamos salirnos de esa tormenta y buscar el hacer ahí la voluntad de Dios. Ese es otro punto, estar en medio de la tormenta. ¿Qué pasa? Jonás, cierto, se da cuenta en lo que está, se da cuenta de la tormenta, se da cuenta de que es culpa de él, cierto. ¿Y qué sucede? Les dice, cierto, a los tripulantes, les dice, es mi culpa, les dice quién es y todo eso. Y Jonás les dice, tírenme al mar y se va a solucionar todo el problema. Pero hay algo que sucede antes de que los tiren al mar. ¿Qué pasa? Versículo 13. Versículo 13 dice que los hombres, ¿qué intentaron hacer ellos? Cuando Jonás les dijo, ¿cierto?, que lo tiraran al agua. Para nosotros en la historia nos saltamos este relato y cantamos o contamos la historia que Jonás le dijo que lo tiran al agua y pum, lo tiraron al agua al tiro. Pero no fue así. El versículo nos cuenta de que ellos trataron de, a pesar de saber y de que habían echado suerte y que se dieron cuenta de que Jonás era el culpable, a pesar de todo eso, quisieron tratar de ayudarlo. Quisieron tratar de llevar la nave, ¿cierto?, a tierra, dice, pero ¿qué pasó? No pudieron porque la tormenta había crecido más y más. ¿Qué pasa? Hermano, muchas veces nos damos cuenta de que estamos mal y queremos salir de la condición en la que estamos, queremos volver hacia la voluntad de Dios, pero nuestro entorno con quienes nos relacionamos van a intentar mantenernos ahí.
Jonás tenía que salir de esa nave porque esa nave no iba al lugar correcto donde él tenía que estar. Y a pesar de que él ya se había determinado a hacerlo, la tripulación de la nave no lo permitió de inmediato. E intentaron retener a Jonás. Y el enemigo, tu carne y la persona, a lo mejor que buscan ahí ser, también son usados por el enemigo, van a tratar de mantenernos en el error. Van a tratar de alguna u otra manera mantenernos apartados de Dios, alejados de la voluntad de Dios. Aunque ya nos hayamos dado cuenta, aunque nosotros queramos, el enemigo va a jugar sus últimas cartas con tal de mantenernos en la nave que va hacia la dirección contraria a lo que Dios nos está hablando. Así que ese es otro punto donde ya despertamos, nos dimos cuenta que estamos en medio de la tormenta, que algo está pasando, y me doy cuenta de que no, para allá no es. Pero hay otro punto donde comenzamos a luchar, comenzamos a batallar por salirnos de la nave que nos lleva en la dirección contraria, de salir de a lo mejor en lo que estoy, del ambiente, de las amistades, no sé, de dónde estoy inmerso, donde estoy inmerso no me está haciendo bien y necesito salir de ahí. Pero ten seguro de que ese ambiente no te va a querer dejar con facilidad y vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar. El otro punto, ¿qué pasa? Finalmente lo echan al mar, ¿cierto? A Jonás lo tiran al agua, ¿cierto? Al mar. Y la tormenta se acaba, porque la tormenta, podríamos decir, era para Jonás, era para que pasara eso. Dios estaba buscando que sucediera eso, que Jonás se diera cuenta de que estaba mal, volviera en sí y se tirara al agua. Pero dice el versículo 17 que Dios tenía preparado un pez, ¿ya? Dice, y eso me llamaba la atención del preparado. Dice que Dios tiene preparado un pez para Jonás. No es algo que pasó así, que justo iba un pez ahí nadando. No hay una consecuencia, sino que todo es parte, o sea, algo que pasó porque sí nomás, sino que todo era parte del plan de Dios. Y a lo mejor nosotros nos podemos encontrar en medio de este buscar hacer la voluntad del Padre, podemos encontrarnos ya dentro del pez, ya encaminados a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios no, si ya podríamos, pensemos, ¿por qué Dios no tomó a Jonás cuando él se arrepiente y se da cuenta de lo que está? ¿Por qué no lo tomó y lo fue a dejar al tiro a Nínive? ¿Y por qué lo manda en un pez? ¿Ya? Hay un proceso también cuando uno se da cuenta en donde está, en la condición que está, también tiene que experimentar un proceso. Y este trayecto de 3 días, ¿cierto?, dentro del pez, y le sirve también a Jonás para darse cuenta. Dios ministra su corazón. Ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 2, la oración, el clamor ahí de que Jonás levanta, y cómo eso muestra también la misericordia de Dios. Él mismo es objeto de la misericordia de Dios, de lo cual él no quería que otros fueran o disfrutaran de la misericordia de Dios. Entonces podemos tal vez encontrarnos en este proceso y determinado ya a hacer la voluntad de Dios, determinado a no, yo voy a estar de acuerdo, ya tomaste ciertas decisiones, hiciste ciertos ajustes con tal de alinearte a la voluntad del Padre, ¿cierto? Pero todavía hay un proceso, no es como, no va a ser así, apareciste rápidamente en Nínive, sino que va a haber un proceso. Y en este proceso Dios te va a enseñar, Dios también te va a hablar, te va a limpiar, aunque parezca gracioso pensar de que lo va a limpiar y lo mete dentro de un pez. No sé si sea agradable quedar pasado a pez después de estar 3 días.
Entonces, tal vez no va a ser un momento agradable para ti o para nosotros el estar de estos tres días. Momentos que no van a ser agradables, pero donde sí vamos a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, que va a afirmar nuestra fe, nuestra decisión de ir y hacer la voluntad de Dios. Así que otro punto en el cual podemos encontrarnos en este buscar el acuerdo de Dios es que estemos dentro del pez, siendo encaminados hacia la voluntad. Y el último punto, o el último lugar donde tal vez podemos encontrarnos, es Nínive. Sabemos que Jonás, ¿cierto?, después de estar los días en el pez, es vomitado, ¿cierto? Vomitado, literalmente, dice así. El pez lo vomita. No lo tira así para arriba como los monitos, como si fuese una ballena y lo tira por el hoyito para arriba, sino que lo vomita en la tierra. ¿Y qué sucede? En el versículo 3 dice de que vuelve a venir una palabra a Jonás. ¿Y cuál era la palabra? Era la misma instrucción, pero esta vez Jonás tenía otra actitud y decide y va a Nínive. Jonás finalmente va a Nínive, predica, ellos se arrepienten, ¿cierto? Y Dios los perdona. Aquí ya podemos encontrarnos en el lugar donde ya estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer, donde ya hablamos, donde a lo mejor ya dejamos de hacer algo, donde hicimos los ajustes, donde ya estamos experimentando el hacer la voluntad de Dios. Así que la invitación, hermano, es que podamos examinarnos en lo que estamos. Tal vez puedas encontrarte en alguno de estos puntos, en alguno de estos momentos que experimentó Jonás, y puede haber recibido una palabra hoy, o tal vez es una palabra de mucho tiempo, pero Dios no ha desechado esa palabra, y Dios quiere que tú puedas caminar en aquello, Dios quiere que tú puedas cumplir lo que Él ha hablado, ¿cierto? Y Él va también a ayudarte en aquello. Algo que me llama la atención es cuando Jonás se da cuenta de que la tormenta es culpa de él, ¿cierto? Y de que tiene que tirarse al mar. Pero me llama la atención, ¿por qué no se tiró al mar él? Si él dijo, yo soy el culpable, échenme al mar, el flojo. Ayúdenme ustedes a hacer. Pero Dios lo va a hacer igual. Dios también va a ayudarte. Dios también va a poner personas que a lo mejor te van a tomar y va a ser necesario que te saquen de donde tú estás, de esa nave que no va en la dirección, y Dios va a poner personas y te van a tirar al mar. No es muy agradable cuando te tiran al agua, ¿cierto? En los paseos cuando te toman, tú estás tomando sola y descansando y vienen los pesados de los chiquillos y te toman y te echan al agua con ropa, me decía. Pero no es algo agradable que te tiren al agua. Pero en este caso, ya en el caso ahí, después no van a andar ahí en la piscina, no, tengo que sacarte de ahí, tírate al agua, no. Sino que en este caso era necesario para Jonás. Y Dios va a poner personas, hermano, hermana, a nuestro alrededor, va a poner personas también que nos van a ayudar, que te van a tomar y para sacarte de la nave y tirarte al agua, para que entres ahí en lo que Dios también ya tiene preparado para ti. En el proceso que Dios ya tiene preparado, está esperando que tú entres ahí en el Uber Pez para llevarte hacia la voluntad de Dios. Entonces no nos resistamos, si tal vez tú estás en eso, si tal vez viene a mi corazón alguna persona ha estado hablando con alguno de sus líderes, le ha estado contando, ha estado con lucha y el líder te está diciendo, mira, puedes hacer esto, te está tratando de ayudar, o los pastores te están dando consejos. Toma lo que a lo mejor Dios te está diciendo a través de ello, porque es esa ayuda para salir a lo mejor del error, salir en lo que estás en el momento difícil y salir de la tormenta. No sé cuánto de aquí le gustaría estar en una tormenta. No creo que es
no sea algo agradable el estar ahí en medio de una tormenta, con inseguridad de qué va a pasar, si la nave se va a hundir, no se va a hundir, cuánto va a durar, etc. Pero Dios también va a poner gente a nuestro alrededor para ayudarnos a volver a la voluntad de Dios, volver al camino, a lo que Dios tiene preparado. Hermano, Dios, nos quiere en Nínive, nos quiere ahí haciendo su voluntad. Dios nos quiere que estemos buscando eso, que estemos, no necesariamente lo tomes como que tengo que ir a evangelizar y solamente hacia ese punto, como era el caso de Jonás, que tenía que entregar una palabra a los de Nínive. Como te decía al principio, tómalo en los procesos, en lo que tú estás, en lo que Dios te ha estado hablando en este tiempo. Dios quiere que tú, que nosotros hagamos su voluntad, porque eso va a traer bendición a otros. En este caso, el que Jonás obedeciera a Dios finalmente, ¿cierto?, después de todo el proceso, trajo salvación a otros, trajo salvación a un montón de personas que vivían en Nínive, trajo vida a ese lugar, arrepentimiento por la determinación o la decisión de un hombre que quiso hacer la voluntad de Dios. Y tal vez Dios está preparando algo así, Dios te está hablando de algún cambio de hábito, por ejemplo, de una idea errada, y tú vas a decir, no, ¿cómo yo con eso voy a bendecir a otro? Pero Dios lo puede hacer. Dios puede, un cambio en nosotros puede impactar a quienes están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a tus padres, tus hermanos, tus hijos. Un cambio en tu vida, el hacer la voluntad de Dios, va a traer bendición a quienes están a nuestro alrededor. Así que, hermano, quiero animarte, que con esta palabra tú te veas animado. Si estabas dudando tal vez en algo que Dios te había hablado y necesitabas ahí ánimo, si tal vez estás en la tormenta, despierta, dormilón, como le dijeron ahí a Jonás, despierta para que salgas de medio de esa tormenta y puedas disfrutar de lo que Dios tiene preparado. Así que vamos a orar por esto. Te voy a invitar ahí que puedas cerrar tus ojos, ¿cierto? Y orar para hacer los ajustes, para que haya valentía, para que haya fe, ¿ya? Jonás, cuando dice échenme al mar, él no sabía que había un pez que lo estaba esperando. Seguramente él pensaba que se iba a morir ahí, pero tuvo que hacerlo en fe, en determinarse a hacer eso. Así que también venga sobre nosotros esa fe para creerle a Dios y avanzar. Así que cierra ahí tus ojos, hermano, en tus ojos y en tu casa, y comienza a orar, a disponer tu corazón, a conversa con Dios. Conversa con Dios, abre tu corazón en lo que estás, en la situación a lo mejor en la que te encuentras. Abrimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Queremos ser obedientes a lo que tú nos estás hablando. Queremos hacer los ajustes, Señor, en nuestra vida que correspondan, Señor, para estar alineados a tu voluntad, Señor. No queremos distraernos, Señor. No queremos ser llevados, Señor, por quienes tal vez están a nuestro alrededor, o buscar el camino más fácil, sino queremos tomar todo lo que viene de ti, Señor. Si algo nos incomoda, también queremos tomar aquello, Señor, que haya en nosotros una determinación, Señor, a hacerlo, a buscar en ti, Señor, el hacer tu voluntad, buscar, Padre, el estar contigo, Dios. Por eso oramos en este tiempo y nos disponemos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos hacerlo como casa, queremos estar alineados a lo que tú nos has hablado, Señor. Y queremos bendecir también a quienes puedan estar a nuestro alrededor. Sabemos que el hacer tu voluntad
no solo trae bendición a nuestras vidas, Señor, sino también a quienes pueden estar a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos, danos valentía, despiértanos. Si alguno, como leíamos, está en medio de la tormenta, sea despertado, Señor. Si tal vez alguno está dudando ahí de lo que tiene que hacer, si obedecer o no, Señor, Padre, pueda venir sobre ellos, Señor, una valentía para hacer tu voluntad, Señor. Amado Rey, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia. No solo lo fuiste ahí con las personas de Nínive, sino también con Jonás. Vimos tu misericordia en su vida, Padre, al ver cómo le diste otra oportunidad, al ver cómo tú lo buscaste a pesar de que ya iba determinado tal vez a alejarse de ti, Señor. Aún en esas situaciones, Señor, tú buscaste, Dios, Señor, hablarle y buscaste que él se diera cuenta y volviera en sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Y pon en cada uno de nosotros un corazón obediente, un corazón que esté deseoso de hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, amado hermano. Tenemos un corazón dispuesto para hacer la voluntad del Padre e ir creciendo en esto. ¿Ya? Dios fue, aunque Jonás tuvo ese trato con Dios, Dios estuvo con él todo el proceso al momento de volver hacia el lugar donde Dios lo había mandado en un principio. Así que te animo también a que en tu corazón esté esa disposición. Él está siempre con nosotros y no nos va a dejar hasta que lleguemos a ese punto. Y aún después va a seguir con nosotros. Así que vamos a terminar declarando de gloria en gloria. Animarte a que lo que has vivido hasta hoy día, y si has llegado a la meta, si has llegado ahí a donde el Señor te ha dicho, eso no es todo. El Padre sigue hablando, el Padre quiere que sigas yendo hacia donde Él te está impulsando, y que tu corazón siga dispuesto, nuestro corazón siga dispuesto a que la voz de Él siga dándonos esa dirección para invertirnos completamente hacia donde Él nos está indicando. Así que vamos a terminar declarando de gloria en gloria. Viniste a habitar, y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Seré igual, vamos.
cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene, Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Así es. Lo damos todo, Señor, porque tú eres digno, digno de que avancemos de gloria en gloria. Declaramos una vez más, vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, cambió nuestro corazón, hace que cambió nuestro corazón, hace que cambió nuestro corazón. Así es, aleluya. Oh, gracias, Jesús. Tú eres digno de que avancemos, tú eres digno de que nos entreguemos por completo, Señor. Bendecimos este tiempo, tu palabra, lo que queda y lo que comienza de esta semana, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Bendecimos tu nombre, tú eres digno de que nos esforcemos también en manifestar lo que tú nos estás diciendo, Señor. Tú eres digno, siempre digno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado hermano, que tenga una bendecida tarde y que el Padre siga hablando su corazón y que nos siga mostrando el camino correcto para estar de acuerdo con Él. Les bendecimos.